Thank you.
Para ellos este día es de gran importancia y por eso acompañémosle con oración y con nuestra amistad fraterna. Establecer la unión entre el hombre y la mujer, une en la fidelidad del amor a estos hijos tuyos que van a contraer matrimonio, para que siempre den testimonio con su vida del amor divino que hoy los trae a tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Muy apreciables hermanos y hermanas en Jesucristo el Señor, pues con el favor de Dios hoy que nos hemos reunido en esta Santa Misa para acompañar a José Daniel y a Mayra Alicia en el día que van a celebrar la Alianza Santa del matrimonio, yo les voy a hacer una pregunta que les hice el día que también los presenté. Pero ahora no me la van a responder a mí. Ahora se las van a responder
en su interior, desde lo íntimo de su corazón. ¿Por qué el día de hoy han venido aquí a la casa de Dios a contraer matrimonio? ¿Qué es aquello lo que has vivido, lo que has experimentado? ¿Qué circunstancias te han llevado a tomar el día de hoy esta decisión de casarte con esta persona que tienes a tu lado? El Génesis hoy nos habla que el proyecto de Dios para santificarnos ha puesto el matrimonio. Y por eso Tobías, la noche previa a realizar su matrimonio, le dice a Dios: Señor Dios, si yo quiero tomar como esposa a esta mujer, no es para satisfacer mis deseos carnales, sino que es para fundar una familia donde sea bendecido el nombre del Señor. Ahí, a ver, de repente les pregunto: ¿y por qué te quieres casar? Y no falta el que salga y dice: ¿cómo que por qué, padre? Mire, porque quiero quien me planche, quien me lave, quien me haga de comer, quien me asista. Le digo: para eso existen las sirvientas, para eso no son las esposas. La esposa es para que juntamente con el esposo busquen alcanzar la felicidad. No se les olvide, el matrimonio solamente es de dos personas. Ya cuando alguien se empieza a meter, ténganlo por seguro que ya valió. Y se van a convertir como muchas parejas del montón, que dicen: estamos aquí nada más por los hijos, lo aguanto o la aguanto nomás por esto y por esto y por esto. Y yo digo: ¿qué estilo de vida es esa? Si recuerdan, hace unos domingos yo dejé misa: el proyecto de Dios se llama felicidad. Dios nos ha creado para ser felices. Y si no lo buscamos, si no lo somos, estamos en contra de lo que Dios ha hecho. Por eso hoy dice la primera lectura: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola cosa. Para que después no andemos, les digo, cuando la pareja empieza a meterse a alguien, que la mamá, que el papá, que los amigos, que las amigas, ya valió, ya es bien difícil. Porque ahora y a partir de este momento, la persona que tienes a tu lado tiene que ser tu prioridad. Ya no podemos pensar egoístamente. Ya nada de que no te doy permiso, pues no vas a ser su esclava, él no será tu esclavo, sino que tienen que buscar esos comunes acuerdos, en el cual buscar lo que te hace feliz a ti y a ti, siempre y cuando no vaya en contra de aquello que el día de hoy ustedes se van a prometer. Dense cuenta de lo que se van a decir: yo te acepto como mi esposo, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, amarte, respetarte todos los días de mi vida. Y esas son las palabras que tienen que resonar diario. Y cuando yo caso, siempre les digo, y tengan en cuenta de qué manera quieren vivir su matrimonio. Hay personas que el matrimonio lo ven como un trofeo, un momento en el cual yo puedo presumir, en el cual yo voy a ser el protagonista de todas mis redes sociales y de las personas que tengo, que me estiman, que invité, porque van a estar publicando y que todo mundo de mis conocidos se den cuenta de este evento. Pero después pasan los días, los meses, y todo se acaba. En cambio, quien ve el matrimonio como un tesoro se guarda, se protege, se va custodiando. Pocas veces se van a andar presumiendo. ¿Por qué? Porque alguien te puede hacer algo. Sino simplemente con lo que se van enriqueciendo, que cada uno tiene,
ofrézcanlo para el bien de la persona amada. Por eso que Dios les bendiga y que esta obra que el buen Dios hoy inicia en ustedes, que ese mismo buen Dios la lleve a feliz término. Estamos ya en a unos segundos de que dejen de ser solamente una parejita para convertirse en un matrimonio cristiano. Que el Señor les ayude a realizar este proyecto que pone en sus manos. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante la iglesia, ante su ministro y ante la comunidad cristiana que hoy la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes dos se tienen. Y el que los consagró un día con el santo bautismo les enriquece hoy y les da la fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y así puedan cumplir las obligaciones propias del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea yo les pregunto a ustedes sobre su intención. José Daniel y Mayra Alicia han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. Sí. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Así pues, ya que ustedes quieren celebrar la alianza santa del matrimonio, yo les pido que unan sus manos y van a expresar el consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, José Daniel, te acepto a ti, Mayra Alicia, como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Mayra Alicia, te acepto a ti, José Daniel, como mi esposo. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme con su bondad ese consentimiento y que han manifestado ante la iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre, decimos todos, amén. Un fuerte aplauso a los nuevos esposos. Se acercan ahora anillos y arras. Oremos. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, símbolo de fidelidad y ayuda mutua, les recuerden siempre el amor que se tienen por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alicia, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. José Daniel, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.
Alicia, recibe también estas arras, son prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. José Daniel, yo la recibo como prenda y señal de la bendición de Dios y de los bienes que vamos a compartir. Se ponen de rodillas los nuevos esposos y se les va a poner en este momento el lazo. Presentemos, hermanos y hermanas, las súplicas a Dios nuestro Señor, y a cada petición vamos a decir: escúchanos, Padre. Para que Dios conceda a estos nuevos esposos la salud y la paz, el trabajo y la alegría, oremos. Para que viviendo en la intimidad de su hogar no sean insensibles a las necesidades de la gran familia humana, oremos. Para que todos los familiares y amigos de los nuevos esposos que nos han precedido ya de la morada eterna gocen de la compañía de los santos, oremos. Escucha, Señor, la oración que te hemos dirigido a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada, y ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial, para que aumente los hijos de tu adopción por la fecunda honestidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo han dispuesto de manera tan admirable que a través de los hijos adornas la tierra. Por eso, junto con los ángeles, cantamos llenos de alegría. Es el Señor, Dios de gloria y universo, quien nos está en el cielo y la tierra.
con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Señor Jesús, que dijera a tu apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Su palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos el saludo de paz. Y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que viene a borrar el pecado del mundo. Sean pues invitados al banquete del Señor. Tu lugar es a mi lado. Padre nuestro, que a través de esta Eucaristía de salvación te pedimos que protejas a esta familia que has unido
y le conceda siempre un corazón unido, y que los has alimentado con mi pan y mi cáliz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, que es Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes, familia, y ahí permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Un fuerte aplauso a los nuevos esposos.
Thank you.